Antes veníamos al mayorista y comprábamos, qué sé yo, café, qué te puedo decir, cosas para darnos un gusto. Ahora venimos y llevamos fideos. Lo esencial. Lo esencial. Uh-huh. ¿Y notan mucha diferencia de precios? Sí, la notamos. ¿En qué producto fundamentalmente nota mucha diferencia? En los fideos, vinimos acá por los fideos. En todo, principalmente. En todo. Cosas de limpieza, mercadería, lácteos, la carne no, más o menos igual. Uh-huh. Hay capaz que otro lugar un poco más barato. Pero después en general en todo. Sí, en lo que más noto, por ejemplo, es que yo siempre vine a comprar pañales para mis nenes, uh-huh. En donde obviamente había mucha diferencia y hoy por hoy se fueron muchísimo, muy, muy alto. Mayorista, leche, hoy en día, uh-huh. Los yogures tienen una diferencia sí, muy grande. Sí, la he notado, nota. Muy grande, vas a un lugar a comprar que te ves un yogur y te metes tres veces más. Yogur, fideo, harina y galletitas. Claro. Toallita femenina, el dulce de leche. Ese tipo de cosas está mucho más caro. Estamos buscando precio entre mayoristas, inclusive porque hay diferencias. Entonces nos fijamos un poco en internet y vinimos a buscar algunas cosas acá y ahora vamos a evitar a comprar otras cosas. Entiendo. Porque hay diferencia entre uno y otro. ¿Y vienen solamente ustedes o como no, hay que llevar de a tres unidades? No, vinimos solamente nosotros. Bien, ¿compras en grupos nunca hicieron, por ejemplo? No hacemos compras en grupos. No. ¿Es solamente para la familia? Sí, para la familia. Bueno, no, nosotros venimos nosotros solos, porque lo que tiene el mayorista es que no hace falta comprar grandes cantidades, uh-huh. Ya llevando una unidad, tres unidades de cada cosa es mayorista. En caso que somos cuatro en mi casa, no, yo compro para mi familia, uh-huh. Que me conviene, por ejemplo, comprar de tres o seis, las galletitas, harina, fideos, bueno, los pañales, inclusive en bolsones y demás, así que me llevo para tener prácticamente todo un mes, porque hay mucha diferencia, después cuando vas a olvidarte algo a un supermercado, te matan. Totalmente.